Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les cuento que hoy se me antojó una deliciosa sangría, así que vamos a preparar esta riquísima bebida, ¿ok? Miren, aquí tengo todos los ingredientes. Déjenme, se los muestro. Bueno, miren, aquí tengo una botella de vino tinto. Yo compré esta que se llama 19 Crímenes. Vamos a ver qué tal es. Por acá tengo lo que es fresa picadita, manzana picada, una ramita de canela para que intensifique el sabor. Y por acá tengo una copita de tequila, el de su preferencia. Si tienen ron, pónganle en ron. Y por supuesto que le voy a poner un poquito de hielito para que salga, sepa mucho más fresquecito, ¿ok? Vamos a continuar. Ok, vamos a poner lo que es el vino. Tiene que ser vino tinto, el de su preferencia. Puede ser seco, puede ser dulce, el que ustedes quieran. Ok, este no sé qué tal es, pero aquí lo vamos a testear. Aquí va el tequilita o ron, como les digo, un poquito. Aquí vamos a poner la frutita. Vamos a ponerla. Bueno, aquí vamos a poner el hielito. Ahí nomás para que no se le vaya mucho el sabor. También le pueden poner jugo de naranja, una naranjita ahí, el zumo de la naranja. Y en el centro la canela. Y vamos a dejar reposar esto por aproximadamente una media hora.